Hola. Epa, ¿dónde vas con esa cara? ¿Con qué cara? Nada, estoy yendo abajo a hablar con los empleados por algún temita. Ajá. ¿Qué temita? Algunas cosas sobre el funcionamiento del personal. Mira qué bien. Bueno, celebro que te hayas decidido ocupar un lugar importante en esta casa. Si yo no ocupo el lugar que me corresponde como a mí me gustaría, es simplemente porque en esta casa a mí no me dan el lugar. Empezando por mi marido y siguiendo claramente por Bernarda. Bueno, pero ese lugar hay que ganárselo. No basta solamente con ser la esposa de. Hay que moverse con inteligencia, hay que crear acuerdos, establecer estrategias, justamente como lo hace Bernarda. ¿Y qué hace Bernarda? Que yo sepa, no tiene ningún logro en su vida. ¿No? No, no, yo creía que su talento había sido, no sé, al menos poder sobrevivir al carácter y poder de su hermana. No la subestimes a Bernarda. Es mucho más inteligente y ladina de lo que vos crees. Y te está midiendo todo el tiempo. ¿A mí? Sí. Para ella vos sos competencia. Ahora, si quisieras, si te decidieras de verdad, podrías ocupar un lugar importante en la estancia. Pero para eso, bueno, insisto, hay que abrir los ojos, moverse con inteligencia. Ok. Al parecer necesito algunos consejos. Me imagino que vos me los podrás dar. Sobrinita. Primero, nunca andes por la vida con esa cara de enojada. Sonreí un poco más. Segundo, no te olvides que vos y yo estamos del mismo lado. No me olvido. Bien. Y tercero, sea lo que sea que ibas a hacer ahí abajo, no te conviene hacerlo así enojada. Pensá. ¿Y cómo me conviene? Y sonreí un poco más. Hacete la buena, tal vez. Y siempre, siempre, en el fondo, embarra la cancha. ¿Embarrar la cancha? ¿Y por qué haría eso? Porque tengo una idea que si entre los dos le encontramos su mejor forma, nos podría beneficiar.